ser generoso. Sí. No hay nada como un hombre generoso. Soy generoso, pero... Y una mujer. Soy generoso, pero el anillo se cuece aparte. No, no. Pero, sí, es cierto. Pero tiene toda la razón. Soy muy generoso, el Adela, pero... El brillante. No, 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 no. El anillo se cuece aparte. Eso no entra dentro de la generosidad. Ah, ok, ok. Porque además, te la doy. Un anillo es para siempre. Sí, te la doy. Un brillante es para sí, siempre. Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Tú te volviste a casar. Fíjate que no, estoy comprometida. ¡No! Qué brillantitos que lo avalan. Y claro. Fíjate que la vida me regresó al amor de mi vida. Yo tuve una relación cuando antes tenía 15 años de edad, de los 15 a los 21 años. Ok. Ok, anduve con Emilio, mi primer amor. Y fueron 7, 8 años de relación, increíble. Y de pronto gané Nuestra Belleza México y se me subieron los humos. Ah, fue Nuestra Belleza. Ajá. No fue Miss México. La primera reina. Sí, que me fui a Miss Universo. Sí, y me fui a Miss Universo, exacto. Y entonces yo ya me sentía la muy. Y entonces cuando regresé, Emilio ya tenía boda planeada, casa puesta por su papá arquitecto. Entonces, anillo y todo. El plan a los 21 años era, mi amor, ¿cómo quieres la escalera? ¿En caracol o recta? Y yo, o recta, ¿no? ¡Recta! Y entonces, no, obviamente empecé a dudar. Dije, no, espérame. O sea, el mundo se me está abriendo. Tú ya quieres casarte, yo no estoy lista. Total, cortamos. Hijo. Y 22 años después estamos juntos. No. Llevamos 3 años juntos y nos casamos en un año. ¿Pero cómo fue el reencuentro? El reencuentro me buscó. Se murió mi papá hace 3 años. Para mí, mi papá fue mi mamá y mi papá sí, claro. Tiempo, es que o sea, mi todo. Sí, tu mamá murió sí. Muy chiquita, cuando tú eras muy chiquita. Entonces, mi papá era, bueno, mi asesor, mi confidente, mi psicólogo, mi administrador. O sea, mi mamá, mi papá, mi todo. Y entonces Emilio lo sabía, se muere mi padre y me llena mi departamento de flores con una carta hermosa. Ay, mi rey, ¿ves? Y, ¿ves? Sí, y ¿sabes? Como que se fue el amor de mi vida. Yo eso sí lo he hecho. Ah, ok. Ok, si no toma nota. No, todo ¿cómo lo, esto? Todo eso, todo pero esto yo lo como lo siento, o sea, yo la verdad es que siento que siempre hay magia en la vida y soy una testigo. Uh-huh. ¿Sí? Viviente ¿sí? de ello. O sea, yo puedo testificar que hay magia en la vida porque a mí me ha pasado todo el tiempo y lo que percibo de esto es que se fue el amor de mi vida que era mi padre y me trajo al amor de mi vida que era Emilio. Ay, qué bonito, sí. Entonces, qué bonito. Estamos felices, felices, felices. Yo ya con 3 hijas, él con 2 hijos. Entonces, ¿qué pues edades a empezar tienen ya esta tus aventura. Hijas? Luna. La mayor 18, luego 16 y Fátima 11. Que tu hija también, ¿qué hace tu hija? La mayor. La grande, pues está guapa, estudiando, ¿no? Está no en su último año de prepa. De... Entre que hace TikToks, ya hizo una primer película.